Shalom. Dice la parashá que en caso de que alguien maldiga a su padre o a su madre, es reo de muerte, tanto si le oyen como si no, tanto si están vivos como si han pasado a mejor vida, tanto si se lo merecen como si no. Por supuesto que está prohibido maldecir a cualquier persona, pero la Torá recalca que en caso de que sean sus padres, sus progenitores, será reo de muerte. En otros casos seguirá siendo muy grave, pero sin el castigo extremo, porque la maldición es una forma de asesinato. La palabra usada en hebreo viene a significar quitarle importancia a alguien, menospreciarlo hasta tal punto que deja de tener valor a tus ojos. Cuando una persona oye que tú no sirves para nada, puede creérselo, puede tomárselo en serio y puede perder las ganas de seguir viviendo. Le has matado. Lo mismo cuando le dicen a alguien que es un burro o cuando desean que le parta un rayo, no importa. Esto es menoscabar su autoestima. Es una especie de asesinato que en caso de hacerlo a los padres llega a la gravedad de la pena de muerte y en otros casos solamente se le acerca mucho. La Torá nos enseña a respetar a todo el mundo, tanto amigos como incluso los enemigos. El Talmud tan solo permite burlarse de la idolatría, de la ideología errónea, pero no de los idólatras mismos. Todos son dignos de respeto porque fueron hechos a imagen y semejanza del Creador. Shalom, shalom.